Adhesivaba cuentos de hadas y cuentos para niños. La rana y el buey. Érase una vez que un pequeño buey vivía en una granja junto a un lago. Este pequeño buey era muy infeliz porque era mucho más pequeño que todos los otros bueyes en la granja. Siempre se quejaba de eso y sí, una vez más, se quejaba con su amigo el perro. Soy el buey más pequeño de la granja. De hecho, estoy seguro de que soy el más pequeño del mundo y no hay nada que pueda hacer para cambiar eso. No empieces de nuevo, amigo mío. Tú eres, de hecho, un buey bastante grande, inteligente y lindo. Es imposible que todos seamos del mismo tamaño, ¿verdad? Sí, no tenemos que ser todos del mismo tamaño. ¿Pero por qué no soy el más grande? Mira, no soy el perro más grande del mundo. Estoy seguro de que en algún lugar hay un perro más grande que yo. Pero no me preocupo de eso, estoy feliz tal como soy. Pero yo no. En el lago, justo al lado de la granja donde vivía nuestro buey triste, vivía también una rana muy egocéntrica. Y a esta rana le encantaba presumir de sí misma al lado de sus amigos. Era más grande que todas las otras ranas y estaba orgullosa de esto. Ribbit, soy la rana más grande de este lago. Y siempre el más grande es el rey. De ahora en adelante, todos me tienen que llamar rey. ¿No hay regla que diga que el más grande será el rey? Y en realidad, no necesitamos un rey. ¿Por qué no? Cada lugar tiene su rey. Por ejemplo, el león es el rey de la jungla. Sí, pero el león no es el animal más grande en la selva. Ahí está el elefante, por ejemplo. Nuestra rana egocéntrica tuvo que pensar sobre esa respuesta y luego contestó de nuevo, alardeando como siempre. Esto no es la jungla y ustedes no son elefantes. Yo soy el rey y eso es todo. Las otras ranas conversaban entre sí para enseñarle una lección a esta rana. Pero no sabían qué hacer. Un día, cuando las ranas nadaban en el lago, vieron al buey comiendo, tristemente, al otro lado del lago. Nunca en su vida habían visto un animal tan grande. ¡Wow! ¡Qué animal tan grande! Justo en ese instante, tuvieron una gran idea. Bueno, nuestra rana egocéntrica nos dice que el animal más grande es el rey. Entonces, este debe ser el rey. Las ranas inmediatamente fueron al lado del buey. Le hablaron sobre la situación y le pidieron ayuda. Sí, pero solo soy un buey pequeño. ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Pequeño? ¿Quién tú? No tendrás que hacer nada. Traeremos a un amigo nuestro que está muy enamorado de sí mismo y tú nos dejarás hacer el resto. Ok, pero ahora tengo que volver a la granja o el granjero se preocupará. Al día siguiente, las ranas se acercaron a la rana egocéntrica, enamorada de sí misma. Le dijeron que había un animal gigante al otro lado del lago. ¡Él quiere verte! Bien, entonces vamos a ver quién es este animal gigante. Las ranas se fueron al otro lado del lago. El buey las esperaba al borde del lago. La rana, que estaba muy enamorada de sí misma, casi se tragó su lengua. Pero no quería mostrarlo ante sus amigos. Así que tú eres el gigante que quiere ser el rey de este lago. El buey quería decir algo, pero... Rápidamente, la rana hembra respondió. ¿No fuiste tú quien dijo quien sea el más grande será el rey? Ya que el buey es más grande, entonces tiene derecho a ser rey. ¡Oh, sí! ¡Puedo ser tan grande como él! ¿Cierto? ¿Y cómo? Cuando las ranas hablaban entre ellas, el buey egocéntrico pensó que era súper grande y digno, porque era la primera vez que alguien mencionaba lo grande que él era. Ahora verás cómo creceré. Y así, la rana comenzó a inflarse. ¡Ribbit! ¡Soy tan grande como el buey! ¡Ribbit! La rana se infló un poco más. ¡Ribbit! ¿Qué piensas? ¿Soy tan grande como el buey? ¡No!
La rana comenzó a inflarse una vez más. Ahora no podía hablar. Solo se quedaba mirando, esperando por una aprobación. Todas las otras ranas se echaron a reír. La rana continuó inflándose. Se infló y se infló y se convirtió en un globo. Muy asombrado con lo que pasaba, el buey solo miraba a la rana. La rana estaba tan inflada y tan grande que ya no parecía una rana. Se infló tanto que de pronto comenzó a flotar y comenzó a subir por el aire. Finalmente llegó a la altura del buey, pero necesitaba sobrepasar al buey. Con un poco más de esfuerzo, se infló un poco más y subió más alto y... El buey y las ranas se quedaron allí mirando. Esta fue una lección muy dura. Todos estaban muy tristes por lo que le había pasado a la rana que se creía más grande que nadie. Y así, después de ver todo lo que había sucedido, nunca volvió a quejarse el pequeño buey. Se aceptó a sí mismo como era y fue feliz siendo él mismo.